Muy buenas tardes, muy buenos días para algunos de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la jornada de lanzamiento del proyecto europeo Foodwave, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Mi nombre es Manuel Almestar y formo parte del equipo integrador del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, ITD-UPM, y facilitador del Madrid Deep Demonstration Healthy and Clean Cities, que junto a una amplia red de actores colaboramos en diferentes acciones e iniciativas que contribuyen a la implementación de la hoja de ruta de neutralidad climática del Ayuntamiento de Madrid. A nombre de la organización de este evento, quiero agradecer a las más de 500 personas inscritas a esta jornada de más de 20 países y que nos siguen a través de la plataforma Zoom o a través del canal de YouTube del ITD-UPM y del Ayuntamiento de Madrid. La jornada la hemos llamado ¿Qué comemos? Alimentación sostenible y cambio climático. A través del título hemos buscado interpelar sobre nuestros hábitos alimenticios y hacer una llamada a la acción al respecto. Es por ello que quisimos medir la temperatura de los participantes de esta jornada y a través de la breve encuesta que respondieron en el momento de la inscripción, hemos identificado que el 46% de nosotros consumimos más de 5 veces a la semana productos que provienen de más de 700 kilómetros de distancia. Con respecto a nuestros hábitos alimenticios, el 61% de nosotros respondió que consume carne al menos 3 veces a la semana, con un mismo porcentaje para el consumo de productos ultraprocesados. Y por último, el 41% de nosotros consumimos más de 5 productos envueltos en plásticos o sobreembalados. ¿Qué podemos hacer al respecto? En las próximas 2 horas, a través del conocimiento y experiencia práctica de nuestros panelistas, ofreceremos una visión de lo que se está haciendo en Madrid y en otros lugares de España, cubriendo las 4 principales líneas de acción del proyecto Foodwave, que son la producción de alimentos, los sistemas de distribución, hábitos de consumo y políticas públicas para revertir la situación actual. La sesión se compone de 2 bloques, no sin antes una introducción al proyecto Foodwave. En el primer bloque hablaremos sobre las 4 líneas de acción que ya he mencionado y en un segundo bloque compartiremos experiencias, aprendizajes, proyectos e iniciativas vinculadas a la alimentación sostenible en España. Vuestra participación será más que necesaria, por lo que el botón de preguntas y respuestas está disponible para hacer llegar consultas y comentarios a nuestros panelistas. Pediríamos que estas preguntas nos permitan responder coralmente y generar un diálogo en cada mesa de debate. Pues nada, empecemos el primer bloque y quiero dar la bienvenida a José Amador Fernández, Director General de Sostenibilidad y Cambio y Control Ambiental en el Ayuntamiento de Madrid. Amador, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Amador, tu micrófono. Perfecto. Hola, buenas ¿Cómo estás? tardes. Muchas gracias, por invitarme. Muchas gracias, Amador. Pues empecemos. ¿Cómo se enmarca el proyecto Foodwave en las estrategias y políticas del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid? Sí, bueno, en primer lugar, bueno, gracias. En primer lugar, quería dar la bienvenida, ¿no?, a esta sesión online a un público tan heterogéneo y joven que venís de diferentes ámbitos. Pues, según me han comentado, hay estudiantes, hay profesores, educadores ambientales, profesionales que trabajan con jóvenes. También existen coordinadores de programas municipales juveniles, miembros de asociaciones, también de asociaciones centradas en el ámbito de la agroecología, también usuarios de los huertos urbanos, productores de alimentos, etcétera, ¿no? Y bueno, también empleados municipales. Entiendo que todos somos personas preocupadas por un mismo tema, que es el efecto de nuestra alimentación en el cambio climático y sobre todo en cómo podemos ser partícipes de la solución a ese problema, ¿no? En este sentido, en el Ayuntamiento de Madrid tenemos un compromiso claro, porque lo que queremos es ser parte de la solución. Por ese motivo, en el año 2015, en octubre del año 2015, se firmó el Pacto de Milán, junto con más de 140 ciudades de todo el mundo, con un objetivo, que es el de desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes, seguros y diversificados,
Para alcanzar ese objetivo, en el Ayuntamiento se definió en su día una estrategia de alimentación saludable y sostenible, que se está revisando en la actualidad y que se ha venido desarrollando desde el año 2018. En esa estrategia, los principales ejes de actuación son el promover dietas saludables y un consumo responsable y sostenible, también el favorecer el acceso a una alimentación suficiente en calidad y en cantidad. Por otro lado, está el tema de proteger la biodiversidad y también fomentar la agricultura y la producción de proximidad. Esto se relaciona con el dato que acabas de dar en la presentación, ¿no? Y también en reducir el desperdicio de alimentos, que de lo que antes se llamaba el primer mundo, pues todos sabemos que el porcentaje de desperdicio de alimentos es muy elevado. Por esa razón, el Ayuntamiento nos adherimos en su momento al proyecto Foodway, ya que los objetivos medioambientales que tiene este proyecto encaja perfectamente con las líneas estratégicas en la ciudad. A este respecto, en septiembre de 2019 se presentó la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 por parte del alcalde. Y en esa estrategia, una de las líneas principales de la línea estratégica es el ámbito de la relativa a la salud. Y ahí hay tres objetivos muy concretos en esa línea relativa a la salud, que es la reducción de contaminantes, la mejora de la calidad ambiental y el fomento de hábitos saludables. En esta tercera pata es donde tienen un claro engarce el proyecto Foodway, ¿no? Entonces, ya solo indicar que está claro que desde que cultivamos, envasamos, comemos y finalmente los productos también que se desechan, o sea, lo que vulgarmente se denomina desperdicios, pues evidentemente todo ello, ese ciclo tiene efectos significativos en nuestra salud y en el planeta. Por ello, al tratarse de un tema que es muy transversal, son varios los departamentos municipales en el Ayuntamiento de Madrid que estamos implicados en su desarrollo, como por ejemplo juventud, ¿no? O sea, no únicamente nosotros desde Medio Ambiente, sino también juventud, cultura, comercio y lógicamente también consumo y como explicará ahora, pues mi compañera Carmen Rebollo. Y con esto, en principio. Genial, Amador, muchísimas gracias. Y importante mencionar la multidisciplinaridad y el tratar de romper los hilos dentro de las instituciones, ¿no? Y tratar de trabajar de una forma intersectorial. Perfecto. Por favor, quédate con nosotros unos minutos más y demos la bienvenida a Carmen Rebollo, directora general del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Carmen. Gracias por sumarte a esta sesión de presentación de Foodwave. Encantada. Gracias a Amador, a tu dirección general, al equipo de educación ambiental y por invitarnos a participar de una manera activa en este proyecto, a la Universidad Politécnica por organizar este seminario. Y bueno, pues creo que tenemos la suerte de contar hoy con un excelente y variado panel de ponentes que nos permitirán, sin duda, ofrecer una visión diversa y plural después de esta, digamos, entrada institucional en el tema que hoy nos ocupa, además de alegrarme extraordinariamente la numerosa audiencia, que es una evidencia más del interés que despierta este tema en la ciudadanía en general. Voy a intentar compartir la pantalla. A ver. Para hacer una breve presentación, espero que se vea. ¿Sí? Perfecto. Vale. Bien, pues entonces voy a iniciar la presentación. Me corresponde a mí pues hablar en 5 minutos, creo, sobre el contenido, los objetivos y la estructura general del proyecto y también un poco las actividades que estamos llevando a cabo en Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid, pero con la colaboración de muchas organizaciones del ámbito educativo, del ámbito de lo social, como iremos viendo. El primer punto es, ya lo ha mencionado Amador también, ¿por qué alimentación sostenible y cambio climático? Son dos asuntos que están fuertemente relacionados. Todos sabemos que es claro que la producción, la distribución,
el modo de consumo de los alimentos tiene un importante coste ambiental, desde luego desde la emisión de gases de efecto invernadero, pero también en otros compartimentos ambientales, como pueda ser el consumo de agua potable o la generación de residuos. Después, a nosotros nos permite aunar, conjugar políticas que ya teníamos emprendidas desde el Ayuntamiento de Madrid, que estaban relacionadas con la acción por el clima, por ejemplo, con la estrategia alimentaria y el desarrollo en Madrid del tema de la suscripción del Pacto de Milán y en la parte que compete a mi departamento, al fomento de un modelo de consumo responsable, que es una de nuestras competencias, ¿no? Y entrar ya de lleno en el proyecto, ¿a quién se dirige este proyecto? Pues este proyecto se dirige a los jóvenes con una edad bastante amplia, entre 15 y 35 años, como agentes que pueden ser para las sociedades futuras y presentes motores del cambio. Y este proyecto se basa en una metodología que es de aprendizaje entre pares, de manera que buscamos la implicación de los jóvenes para la co-creación de espacios, de actividades y de modos de difusión, para que sean ellos mismos quienes, dotados de las herramientas adecuadas, no solo sean receptores pasivos de la información que queremos darle, ¿no?, para que tengan, digamos, unos hábitos, digamos, de consumo o de comportamiento ambiental adecuado, sino que también tomen un papel activo y sean conscientes de que ellos son también un motor muy importante para el cambio y para conseguir sistemas alimentarios más justos, más sostenibles y más resilientes. El proyecto está basado en tres pilares fundamentales, que son concienciación, compromiso y comunicación-divulgación. Ahora, cuando veamos las actividades en las que participa Madrid, estarán numerados estos tres pilares. Tiene un horizonte temporal de 4 años que abarcan desde diciembre de 2019 a noviembre de 2023. En esta transparencia pongo, digamos, quiénes son los partners o los miembros que forman el consorcio. Hay un total de 16 ciudades que pertenecen a 16 países, la mayoría de la Unión Europea, pero también hay una ciudad brasileña y también del Reino Unido, que ahora ya no es Unión Europea, ¿no? Y también hay 11 organizaciones de la sociedad civil, además del grupo C40, como agente, digamos, como partner global, mundial y transversal. Os cuento un poco ahora las actividades en las que va a participar Madrid, que forman parte de cada uno de estos bloques. Que os he dicho antes, desarrollar material informativo, implicar a los jóvenes a través de acciones online y offline, dirigirnos también al colectivo, digamos, al colectivo más desfavorecido, con la población inmigrante o con barrios, digamos, de menor capacidad económica, o crear, en la línea que os decía de colaboración entre pares, actividades y campañas, plataformas online y offline de participación y debate juvenil, y luego también a través de eventos y a través de concursos de artes visuales para jóvenes activistas. Es imposible hablar en 5 minutos de todo lo que hemos hecho o vamos a hacer en Madrid, así que he decidido resumirlo diciendo que, bueno, que nosotros, en primer lugar, dentro del proyecto, hemos aprovechado programas que teníamos o actividades o espacios en los que estábamos desarrollando nuestras actividades para introducir en la programación, en las actividades, en las acciones, cuestiones muy relacionadas con el proyecto Foodway. Es el ejemplo, por ejemplo, de la programación especial en los centros de información y educación ambiental, en la formación o formadores del programa de educación ambiental, también en nuestro programa de formación en materia de consumo, dando en los colegios talleres sobre alimentación sostenible y desperdicio alimentario, en píldoras educativas, también actividades de difusión, que son específicas del proyecto, que se hacen precisamente porque el proyecto está en marcha, ¿no? Como la web del proyecto Foodway, como una herramienta para la compra de alimentos, en fin, pongo solo algunos ejemplos. Luego también tenemos otras actividades ahora mismo en curso en los meses de abril y mayo, como aprovechando pues, los huertos escolares urbanos, tenemos en marcha un concurso de vídeo y también hemos querido incidir en la formación de nuestro propio personal. El ayuntamiento tiene más de 26.000 funcionarios y entonces ofrecemos también formación interna con un curso sobre alimentación y cambio climático y otro que desarrollamos nosotros sobre consumo sostenible y comercio justo que van a ser en fechas próximas. Finalmente,
Ya termino. También las campañas, ¿no? En medios. Quizás la más próxima y la que más, digamos, repercusión pensamos que tenga es esta campaña que bajo el lema de Come con la cabeza, que es una cosa que ya hicimos antes, pero que ahora la hemos revisado, estimulamos que la gente compre productos de temporada, productos local, producto que sea más respetuoso con el medio ambiente. Y bueno, con esto concluyo. Con un saludo a todos y dándoos las gracias por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Y me quedo con dos mensajes, ¿no? El a comer con la cabeza y el promover agentes de la sociedad futura y presente del cambio, ¿no? Este rol activo y de líderes climáticos. Y quiero pedir a Amador, me gustaría que Amador también se sume nuevamente y preguntarle a ambos. Considerando que Foodwave busca una gran participación ciudadana, en particular del público joven, en su experiencia, ¿cuál ha sido ese nivel de implicación del público joven en nuevos modelos de consumo y consumos más sostenibles? Por ejemplo, Amador desde los programas de educación ambiental o Carmen desde el Instituto Municipal de Consumo. Sí, bueno, la implicación, la verdad es que la implicación de la gente joven es muy importante, ¿no? De hecho, en el Instituto de Juventud de España, en su último informe de 2020, señala que a los jóvenes actuales les interesan mucho los temas ambientales y en particular el cambio climático. Entonces, desde el Ayuntamiento somos conscientes de que ese sector de la población es más complicado llegar. Bueno, este programa está enfocado, como comentaba antes Carmen, a personas entre 15 y 35 años, aunque el estudio del Instituto de la Juventud abarca de 15 a 29, como decía, llevamos nosotros muchos años trabajando en la concienciación a través de programas de educación ambiental con públicos muy heterogéneos y sabemos que trabajar y llegar de verdad, conectar con el público joven es complicado y hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces, con este proyecto lo que pretendemos es mejorar el conocimiento que los jóvenes tienen sobre estos temas y darles herramientas que les ayuden a modificar, en su caso, sus hábitos alimentarios, ¿no? A fin de mejorar, como hemos dicho antes, el medio ambiente y también fomentar un modo de vida más saludable. Por eso participamos, ¿no? Para colaborar y para innovar en los aspectos pedagógicos y comunicativos, de forma que podamos acercarnos más a la juventud y también lograr entre todos un cambio hacia ese modo más sostenible y saludable de alimentación. Entonces, en conclusión, están muy implicados, yo creo que es la franja de población más implicada con los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. Y por otro lado son el futuro, ¿no? Entonces, lo que es un poco más complicado es llegar a ellos con el mensaje y este programa pues, va a ser una ayuda clara para poder hacerlo. Sin lugar a duda, Carmen. Bueno, pues por nuestra parte y desde el punto de vista del consumo, la labor que hacemos de educación que llega hasta un sector de la población, hasta el bachillerato, la verdad es que todos los cursos o talleres que hacemos, bien sean sobre consumo responsable, bien sea este que decía de desperdicio alimentario, en general tienen muy buena acogida. Pero hablando de la panorámica de los consumidores en general, por lo que dicen los estudios, las encuestas, ¿no? Sí que encontramos que ya hay un grupo de consumidores, eso que se llaman los nuevos consumidores, que están preocupados y que son sensibles y que dicen que prefieren comprar productos y servicios, en este caso serían productos, los alimentarios, que aparte de su calidad, aparte de sus valores nutritivos, aparte de las características, digamos, o su influencia sobre la salud, también por razones éticas o ambientales, o incluso que estarían dispuestos a pagar algo más, siendo conscientes de ese poder, digamos, que con sus decisiones de compra tienen para avanzar hacia un modelo más sostenible. Esta es la parte esperanzadora, que yo creo que hay que recalcarla, pero también es verdad que existen barreras que con este proyecto queremos contribuir a rebajar, ¿no? O a levantar. Por ejemplo, hace falta y más información suficiente y también que sea fiable, ¿no? Y en eso entrarían las labores que estamos haciendo de educación y de concienciación.
También hace falta quizás que haya en el mercado una mayor disponibilidad de todos estos productos y que efectivamente haya mejor información sobre ellos. Y bueno, y también combatir un poco lo que a veces pasa, que es una percepción generalizada que hay un extracoste. Esta misma sensación, por ejemplo, en el fomento de comercio justo, nosotros también la observamos, ¿no? El informe estatal dice que el año pasado se ha vendido un volumen sencillamente el doble de productos de comercio justo, productos que incorporan, aparte del respeto ambiental, pues valores éticos o de respeto a las comunidades productoras. Con lo cual, en conclusión, yo diría que los jóvenes son nuestra esperanza, que forman parte de ese grupo de nuevos consumidores y que el papel de la administración es, a través de nuestras herramientas, de nuestro compromiso, contribuir a rebajar esas barreras que decía que todavía existen. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Sin lugar a duda, este es un proyecto que vemos que cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Madrid y que busca no solo crear un contexto de reflexión y análisis, sino también de acción y aprendizaje. Muchas gracias, Amador, director general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, y a Carmen Rebollo, directora general del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso al primer bloque de esta jornada, después de esta introducción. Y me gustaría dar paso a Alberto Sanz, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid e investigador en el ITD UPM y CEIGRAM. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Manuel? ¿Todo bien? Muchas gracias, gracias por sumarte. También quiero dar la bienvenida a Estefanía Amato, ella es Network Manager de Food Systems de la red C40. Estefanía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y por último, dar la bienvenida también a Aitor Sánchez García, dietista nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea y codirector de Centro de Nutrición Alevis. Hola, Aitor. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este bloque, Alberto Sanz será el moderador. Yo regreso al final de la sesión, así que los dejo. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Bien, pues nada, lo primero, dar las gracias a ITD, a tu organización, al Ayuntamiento de Madrid, por contar con nosotros y nosotras hoy. Gracias a Estefanía y a Aitor por acompañarme en este bloque, en el que vamos a intentar abordar cuáles son los principales impactos que se generan desde nuestra alimentación, desde los sistemas agroalimentarios, poniendo especial foco, por supuesto, en el cambio climático, desde lo global, de lo que voy a hablar yo un poquito más, un contexto más global, a lo local, con la experiencia que tiene Estefanía en C40, a decisiones que podemos tomar como individuos, como personas, de lo que Aitor sabe muchísimo. Así que nada, sin más dilación, bueno, recordad que podéis intervenir las personas que nos estáis viendo utilizando el botón de preguntas y respuestas. Karen, que está por ahí, las está recopilando, luego me las pasará y las expondremos aquí. Os pediríamos que tratáis de ser generalistas en la formulación de las cuestiones, que no sean muy, muy dirigidas a un ponente o a una ponente en concreto, sino que tengan un encarado más general. Y sin más dilación, si os parece, empiezo mi presentación compartiendo pantalla. A ver. ¿Veis mi pantalla? Sí. Perfecto. ¿Y ahora el modo de presentación? Perfecto, Alberto. Bien. Genial. Bien, como decía, mi objetivo con esta primera presentación del bloque, de esta primera mesa, es contextualizar un poco desde más un ámbito, una perspectiva general, global, lo que es el impacto de la alimentación, de los sistemas agroalimentarios sobre el cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero.
quiero y me voy a apoyar en un concepto que es el de las fronteras planetarias o límites planetarios, que luego vais a entender probablemente mucho mejor que después de escucharme a mí, porque vamos a tener un vídeo en el que Johan Rockström, que es uno de los investigadores que propuso esta concepción, ¿no?, de los límites planetarios, esta proyección, bueno, lo vais a ver en el vídeo, pero yo voy a intentar explicarlo un poquito brevemente. Se trataría de una representación de límites o fronteras de 9 elementos del sistema Tierra, ¿vale?, cuyos límites se están transgrediendo, y se están transgrediendo fundamentalmente por actividades humanas, en donde la alimentación, la producción y consumo de alimentos tiene mucho que decir, como veremos en mi siguiente diapositiva. Pero quiero hacer hincapié, la idea fuerza aquí que me gustaría transmitiros es que el cambio climático, que lo tenéis aquí, es una de las 9 fronteras planetarias, estamos ante una emergencia climática, no hay duda. Tenemos que tomar medidas, lo tendríamos que haber hecho desde hace mucho tiempo, pero ya la situación es crítica, por lo tanto, es uno de los desafíos más importantes, sino el que más, al que se enfrentan las sociedades humanas, pero hay otra serie de impactos asociados a la producción y consumo de alimentos que no se deben obviar. Todas estas fronteras, estas 9 fronteras, están interconectadas, por supuesto, no hace falta pensar mucho para darnos cuenta que el cambio climático afecta a la biodiversidad, que los cambios en uso del suelo afectan a la emisión de gases de efecto invernadero, como veremos a continuación, ¿vale? Esta alteración de las fronteras planetarias ya la percibimos, ya hay multitud de ejemplos que nos que ponen Rodríguez, de manifiesto. ¿No te gusta, eh? Narciso Rodríguez, me encanta. Oigo un ruido por ahí, hay un micro abierto. Como decían antes, son muchas las actividades humanas que hacen o que han hecho que se transgredan estos límites planetarios. Y la producción y consumo de alimentos es una de las más importantes. Hace relativamente poco, en 2017, Campbell y colaboradores y colaboradoras relacionaron este concepto de los límites planetarios con las actividades de producción y consumo de alimentos, con cuál es el rol de la agricultura en las fronteras planetarias. Y serían, si veis la figura anterior, se ha superpuesto unos puntos negros, ¿vale? Ahí tendríais en qué medida la agricultura afecta a cada una de las fronteras planetarias. O afecta a todas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del cambio climático, que es lo que nos ocupa hoy, se estima, ahora veremos un rango, pero entre el 21 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales tienen que ver con lo que comemos, con nuestra comida, tanto en su fase de producción como transporte como consumo. Pero no solo el cambio climático es un tema muy importante. Otra frontera planetaria como la alteración de los ciclos de nutrientes, la constante fertilización de cultivos, la gestión de los estiércoles animales hace que se haya alterado el ciclo del nitrógeno. Consumo de agua potable, pérdida de biodiversidad agrícola, las variedades que se comían hace un siglo se han ido reduciendo y hoy en día nuestra alimentación se basa en muy poquitos cultivos y cambios en uso de suelo y deforestación. Hoy en día el actual modelo imperante de producción y consumo de alimentos está llevando a esta alteración de las fronteras planetarias. Centrándonos en el cambio climático, como decía antes, pocas personas ya dudan de que el cambio climático es un hecho, hay una alteración de los patrones climáticos, estos son medidas reales, no son estimaciones, son medidas de la temperatura, anomalías en la temperatura. La temperatura del planeta está aumentando, la figura que acaba de aparecer a la derecha supone anomalía respecto a la media entre 1981 y 2010 de la temperatura, está habiendo un incremento de la temperatura, esto representa más o menos lo mismo, es el Ártico, ¿vale? Norteamérica, la tenéis aquí está España, a más rojo, mayor temperatura respecto a la media. ¿Qué implica esto? Pues implica que esta superficie helada en 1984 en esa zona del planeta le pasa esto en 2016, y esto tiene una serie de impactos, ¿vale?, más o menos directos. Uno de ellos es que esta superficie pasa de reflejar la luz solar a absorberla, porque pasa de ser clara a ser oscura, el efecto albedo se pierde. Aumenta la temperatura del mar, aumenta la temperatura de ese agua y afecta esto
entre otras cosas, a las corrientes de redistribución de la temperatura interoceánicas. ¿A qué da lugar esto? Aumento de la temperatura de los océanos y del mar. Aquí tenéis un ejemplo, que es el Mediterráneo. Muchas de las personas que nos estáis escuchando estáis cerca de la cuenca mediterránea. La temperatura del Mediterráneo está aumentando. Está aumentando incluso más que la media global. Y esto os podéis imaginar que tiene importantes efectos en muchos ámbitos, socioeconómicos, medioambientales, pérdida de biodiversidad. Esta alteración de la capacidad del planeta de redistribuir la temperatura lleva asociada, entre otras cosas, a eventos meteorológicos extremos, algunos de los cuales nos estamos padeciendo en lugares como España, ¿no? Inundaciones, sequías, que afectan a, entre otros, la producción de alimentos. Bien, ¿por qué se produce el cambio climático? Bueno, pues hay un consenso bastante generalizado. En ciencia, esto lo suelo decir en todas las presentaciones, no hay un 100% de probabilidad de nada, pero hay un 90 y muchos, en este caso, por ciento de probabilidad de que las actividades humanas y, en concreto, la emisión de gases de efecto invernadero estén detrás de este aumento de la temperatura que comentaba anteriormente. Dentro de estas emisiones hay los gases de efecto invernadero más importantes, los conocéis, CO2, metano y óxido nitroso, y el óxido nitroso, N2O y metano, tienen un origen fundamentalmente agrícola, con agricultura y ganadería. Emisiones directas, en torno a un 14% de los gases de efecto invernadero globales tendrían su origen en la agricultura y la ganadería, a lo que habría que unir las emisiones asociadas a los cambios de uso de suelo que se producen para implantar cultivos que alimenten a nuestro ganado, sobre todo, y a nosotros y a nosotros. Pongo aquí esta diapositiva de un artículo que salió hace un par de semanas en Nature Food, en donde se pone de manifiesto el peso que tiene los sistemas agroalimentarios en la emisión de gases de efecto invernadero. El IPCC, en su informe de 2019, Land and Climate, que es el más reciente, una compilación de toda la ciencia del cambio climático en este sector, habla de que entre el 21 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales tienen que ver con lo que comemos y cómo se produce, ¿no? Y esto, aquí lo tenéis, cambia en función del lugar en el que nos encontremos, ¿vale? Está en la media global. ¿Qué pesa más? Pues hay subsectores dentro del ámbito agroalimentario que van cambiando en función del país y del lugar del planeta en el que nos encontremos. Pero de media global podemos decir que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las emisiones directas y aquellas asociadas a cambios en uso de suelo, etcétera, tienen que ver con los sistemas agroalimentarios. Este es el informe al que hacía alusión, en donde se establece este rango, ¿vale? Más cerca, en España, hace muy poquito, de hecho lo presentamos el lunes que viene, hemos publicado este informe sobre la huella de carbono asociada a la alimentación en España. Aquí tenéis un poco para el año 2010, en kilos de CO2 por persona año, pues tiene el peso que tienen los productos vegetales, el peso que tienen los productos animales, emisiones ligadas al transporte, las primeras serían ligadas a la producción, ¿vale? Emisiones directas, pero luego hay un transporte. Aquí veis, hemos hecho un análisis temporal, cómo han ido evolucionando con el tiempo las emisiones asociadas al transporte de lo que comemos. Y luego emisiones asociadas a otros estadios de la cadena agroalimentaria que tienen un gran peso, entre otros los residuos. Los desperdicios de alimentos, como se comentaba antes, tienen un gran peso, como veis aquí a la derecha. La evolución histórica, aquí la tenéis, de la huella de carbono del sistema agroalimentario español, pues ha ido en aumento, ¿vale? Ha ido en aumento y hay un gran peso de los alimentos de origen animal, sobre todo y en gran medida por los cambios en uso de suelo necesarios para producir los piensos que alimentan a mucha de nuestra ganadería. Voy rapidillo para ir acabando. Recordar las fronteras planetarias. Hablamos de cambio climático, pero también tenemos que hablar de cambios de uso de suelo necesarios para producir los alimentos que comemos y que comen nuestros animales. Esto de aquí arriba no es un río, es una plantación, ¿vale? Una plantación que suele estar en Latinoamérica y desde donde se traslada ese grano, esa soja, para que coman nuestros animales en Europa.
Esto tiene un impacto, además de en cambios y en pérdida de biodiversidad, tiene un impacto en, por ejemplo, en la alteración del ciclo nitrógeno, otra frontera planetaria. Los estiércoles, los fertilizantes que se aplican a los cultivos han dado lugar a una alteración del ciclo de nitrógeno. Ya no existe un ciclo y ahora aparece lo que se conoce como cascada del nitrógeno, ¿vale? Dando lugar a importantes problemas medioambientales y de salud pública, ¿vale? Algunos de ellos los habéis visto, como la eutrofización de los ríos, acuíferos, en zonas de aquí cerca de España, pero también de otros lugares, como en el Golfo de México. Lo habréis visto en muchas ocasiones, esta proliferación de algas que da lugar a importantes problemas. Y voy acabando diciendo, esta figura luego va a hablar de ella Estefanía también, esta pertenece a una publicación en Nature en el año 2008, en la que Springman y colaboradores y colaboradoras mostraban algunas opciones para reducir el impacto sobre las fronteras planetarias de los sistemas agroalimentarios. Tenéis emisiones de gases de efecto invernadero, cambio de uso de suelo, aplicación de nitrógeno. Centrándonos en los gases de efecto invernadero, pues hay una pata muy importante que tiene que ver con el consumo, con qué comemos, ¿vale? ¿Qué es lo que comemos? Pero es cierto que no existe una receta única. O sea, lo que comemos, de esto hablará luego Aitor más detenidamente y con mucho más conocimiento, lo que comemos es importante, de dónde viene, cuándo se ha producido, qué es, si es un vegetal, si es un producto de origen animal, cómo es ese producto de origen animal, porque hay muchos tipos de ganadería, por supuesto, pero no solo la dieta, sino que también es necesario pues implementar alternativas de producción más sostenibles que lleven a unas menores emisiones. Esto también lo recogía el informe Land and Climate, esta necesidad de tener un espectro amplio de opciones para la hora de mitigar la huella de carbono asociada a nuestra alimentación. Y acabo con esto, que luego también va a comentar Estefanía, la necesidad no solo de abordar medidas que incorporen tanto aspectos ligados a la alimentación como a la producción, sino tener en cuenta, por supuesto, la sostenibilidad de la alimentación ligada a la salubridad, a la salud asociada a lo que comemos. Y por esto aparece, y quería presentaros aquí, el concepto One Health o One Welfare, un único bienestar, en donde se tratan de conjugar reducción o mayor sostenibilidad medioambiental, mayor salud asociada a lo que comemos y mayor bienestar animal asociado a cómo se produce lo que comemos. Y esto es lo que os quería comentar. Vale, me he pasado un pelín, si no estoy equivocado, voy a dejar de compartir pantalla. Perdonad que me he pasado un par de minutos o tres. Doy ya paso a Estefanía. Ya la presentaba antes Manuel, Estefanía Mato, Network Manager de la iniciativa C40, que agrupa a 40 megaciudades del mundo con el objetivo de generar espacios y sociedades más sostenibles y saludables. Te dejo, Estefanía. Si hay algún problema con el castellano, yo echaré una mano a Estefanía. Gracias, gracias, Alberto. Entonces, buenas tardes a todos. Me llamo Estefania y trabajo con C40. Y antes de trabajar con C40, yo trabajaba con el Ayuntamiento de Milán, cuando hemos lanzado el Pacto de Milán que fue mencionado antes. Entonces, desde 6, 8 años, 10 años que trabajo en ese tema de la alimentación a nivel urbano. Pero antes de hablar de eso, para las personas que no conocen C40, muy, muy rápidamente, es una red de 96 ciudades. Empezó como 40, pero luego se han añadido otras. Y de todo el mundo, y juntas trabajan sobre diferentes sectores conectados con el cambio climático. Se habla de transporte, de energía, de todos esos sectores y también de alimentación. Es una red que es hecha por los alcaldes para los alcaldes. Entonces, son los alcaldes que se unen y trabajan juntos con todos los técnicos de los ayuntamientos para encontrar soluciones actuales sobre diferentes problemas. ¿Y por qué la alimentación entre esos?
porque C40 también con la Universidad de Leeds y Aru en el 2017 ha sacado ese estudio con el cual nos hemos más o menos identificado que las emisiones conectadas con la alimentación, las emisiones urbanas conectadas con la, la alimentación, con un método, una metodología de cálculo que se llama basada en el consumo, son más o menos el 13% de todas las emisiones urbanas. O sea, si miramos a todas las emisiones que son causadas por los productos que son consumados en las ciudades, entonces, y con esa perspectiva, la alimentación es uno de los sectores más importantes y más impactantes, el 13%. Y C40 en todos esos, y todos esos partners también han pensado y han sacado las que se pueden identificar con la, las oportunidades más grandes para bajar ese 13%. Y las que veis en las slides son más o menos la medida de lo que hablamos. O sea, la mayoría de esas emisiones, con mucho, se pueden bajar cambiando a nivel urbano, solo a nivel urbano, cambiando la dieta. Y luego también trabajando sobre los desperdicios, también a un nivel de familia y a un nivel de supply, de comercio. ¿Y cómo hemos llegado a ese resultado, a la identificación de esos de esas acciones, de esas oportunidades, trabajando sobre las, los reportes que también ya fueron mencionados de Johan Rockström y todo un grupo que se va que fue creado por una fundación noruega que se llama EAT, que más o menos ha trabajado por 3 años en la identificación de una dieta que es al mismo tiempo saludable, o sea, que mira a la salud de la persona y también a la salud del planeta. Y esa dieta es una dieta que, como decir, ese estudio y esa dieta fue identificada sobre los datos que ya Alberto ha ilustrado, esos datos que más o menos nos dicen dónde está el problema. Cuando se habla de emisiones conectadas con la dieta, ¿dónde es el problema? Y como se puede ver de la slide, nosotros sabemos que los productos animales son una parte muy grande de ese problema. La dieta de referencia que esa comisión creada por la EAT Foundation, es la que puedes ver en la slide, es una dieta que propone y pide a la gente de ir a mirar los grupos de alimentos que se comen. Y intenta decir y pide a toda la persona de bajar el nivel de alimentos, de productos animales y subir en el consumo de frutas y verduras. Lo que veis en la izquierda de la pantalla es más o menos cómo tendría que mirar un plato sustentable. Otra vez, sustentable por la salud y por el planeta. Y eso es lo que, dónde estamos ahora. Eso es un enfoque específico sobre una región, el Norteamérica,
Nosotros tuvieron que estar entre el círculo naranjo y miráis, podéis mirar muy bien dónde están con el consumo de carne y productos animales. Son muy lejos. Eso no va a ser sustentable en el próximo futuro. Eso tiene que cambiar ahora. ¿Y qué hacemos nosotros con C40 y todas las ciudades que participan en la red de C40? Como ya dijo, la red complexivamente tiene 96 ciudades y luego tenemos una mesa de trabajo de 57 ciudades que trabajan sobre la alimentación sustentable. Y trabajamos sobre cinco temas. La governance, la compra pública, el ambiente de compra por la persona, food environment, la agricultura sustentable y los desperdicios. Y en el octubre 2019, C40 con muchas ciudades ha creado una declaración que es como un pacto que más o menos identificaba las prioridades de acción por las ciudades, por trabajar sobre la alimentación sustentable. Ese pacto fue firmado en Copenhague y esos son los objetivos. Trabajar sobre la compra pública para que lo que las ciudades compran está alineado con la dieta que os he ilustrado un minuto atrás. Luego que las ciudades trabajan sobre esa, trabajan porque el consumo de frutas y verduras sube en todas las ciudades y que todos pueden tener en su propia disponibilidad logística y económica estos alimentos positivos. Que las ciudades trabajen, y aquí de verdad entendemos el ayuntamiento, pero también todos los ciudadanos trabajen sobre los desperdicios para cortarlos del 50%, que es un objetivo también de Naciones Unidas. Y luego que todo eso se hace de una manera participativa, o sea, las instituciones, también los ciudadanos, las asociaciones y todos. Ese pacto fue firmado por 14 ciudades y todavía está abierto a la fecha de otros alcaldes. Y creo que yo puedo terminar. Muy bien, muchísimas gracias, Estefanía. Un castellano mucho mejor que el italiano de muchas y muchos. Vale, pues antes de dar paso a Aitor, un cambio en la programación, en la agenda, muy rápido. El vídeo que íbamos a ver, la Tech Talk de 8 minutos de Johan Rockström, lo he debido hacer también explicando las fronteras planetarias, que lo vamos a pasar en modo link para que lo veáis vosotras y vosotros en vuestras casas tranquilamente, para tener más tiempo para las preguntas. Así que sin más dilación doy paso a Aitor Sánchez. Como ha comentado Manuel al principio, Aitor, bueno, es un dietista y nutricionista bastante conocido, muy conocido diría, en España, autor de el blog Mi Dieta Cogea, luego ha habido un libro y otro de Mi Dieta Ya No Cogea, y bueno, Aitor es muy activo en redes sociales, en el mundo de la nutrición, las dietas sostenibles y saludables. Es codirector del Centro de Nutrición Aleris y os dejo con él para que aprendamos. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto y Estefanía. Espero que se me escuche correctamente. Si no me decís nada, yo tiro para adelante y es que se me está escuchando muy bien.
Pues nada, gracias a la organización, gracias a Foodwave por organizar este elenco de participantes, que la verdad yo estoy encantado, ya no solo como ponente, sino también como propiamente asistente. Le doy al crono y voy allá con mis 10 minutitos. Sí que es cierto, no me voy a entretener mucho porque es una charla corta, pero yo tengo el ejercicio de transparencia. Siempre que doy una conferencia, cuento un poco cuáles son mis conflictos de interés. No va a ser este caso para no comer tiempo, pero que sepa que todo el mundo, que es muy transparente y es muy fácil acceder a saber quién me paga y cómo me gano yo la vida. Y esto es importante siempre que escuchemos ponencias, no vaya a ser que escuchemos intereses o servos. Bueno, pues ya lo sabéis, en mi página web está quién me paga y de dónde me gano yo la vida. Lo primero, y aprovechando que hay mucha gente joven, creo que voy a aprovechar una de las contextualizaciones de cambio climático que creo que tiene que ser la más importante, y es que la alimentación hoy en día tiene un impacto tan grande por el modelo de consumo y el modelo de producción que tenemos actualmente. De hecho, me encanta, así un poco como plot twist, o para que empecemos a ser conscientes de cuál es el impacto del ser humano, a mí me encanta poner este dato de Seth Wines y de Kimberly Nicholas, que lo que nos vienen a decir es que lo más impactante que podemos hacer para el planeta es traer otro ser humano al planeta, pero unos niveles que son muy superiores a cualquier otro elemento. Un ser humano consume muchos recursos, y dentro de las decisiones que podemos tomar para tener una huella más baja dentro de nuestro paso por la Tierra, una de ellas es la dieta. Y es importante porque el resto de decisiones que podría adelantar a una alimentación sostenible son más bien decisiones vitales, como una decisión de voy a decidir vivir sin coche, o voy a cambiar mi proveedor de energía, o no voy a volar, ¿no? Una vez que saltamos esas cuestiones, ya directamente nos vamos a la alimentación, así que tiene un impacto muy, muy grande. No me voy a detener en lo que ha dicho Alberto, porque creo que el resumen ha sido fantástico, pero sí que hay unas cuestiones que son clave de por qué la alimentación es tan importante y no, por ejemplo, la compra de tecnología o el textil, que también son obviamente industrias con una huella a sus espaldas. Y creo que es importante enfatizar el qué tiene la comida respecto a los otros sectores. Y es que primero tiene un gran impacto por sí misma, de los mayores, el 26% de las emisiones. Y ojo, siempre que miramos datos, intentemos tener en cuenta si se está incluyendo dentro de todas las emisiones la de la propia energía que se aplica en el sector alimentario. Lo digo porque muchas veces, como en la estadística que estamos viendo, que son únicamente las emisiones incluidas en agricultura, en ganadería, cambio de uso de tierra, transporte, envasado, etc., etc., pero luego la industria de la energía va aparte, y gran parte de la industria energética también se utiliza para alimentar al sector alimentario. Y hay veces que, según la estadística que estamos mirando, hay que coger de ambas partes. Es uno de los sectores más impactantes. El 100% de la población come, es lo que tenemos, es un hábito que va a ser de por vida, muy variable según el modelo. Luego además tiene otras implicaciones, que ya no solo va a tener un impacto medioambiental per se de nuestras emisiones, va a afectar a un modelo de desarrollo, tiene consideraciones éticas, tiene consideraciones de los animales que acabamos matando, del cambio de uso de los espacios comunes que nos rodean a las personas, es decir, que tiene muchísima importancia y que también se hereda. Es decir, que la generación del mañana va a heredar la alimentación que le vayamos a dejar. Dentro de todos esos factores que ha comentado Alberto, sí que es cierto, y hay que ser justo, y es que no todos los alimentos representan un mismo impacto, ni todos esos recursos que van para la huella hídrica, la huella ecológica y en el destino de superficies. Y también ha dado esa pincelada inicial de Estefanía de que los productos animales son altamente impactantes, porque es que es muy ineficiente. Hay que pensarlo. Alimentar a un animal con su espacio, con su agua, con su comida, para luego matarlo y comérnoslo, es muy ineficiente a nivel medioambiental. Aquí tenemos alguna de las claves, ¿no? Cuando empezamos a ver cuáles son los alimentos más impactantes, cuando incluso llegamos a sumar todas las etapas del proceso, vemos que en el top de alimentos con más impacto nos encontramos siempre alimentos de origen animal y sobre todo cárnicos, ¿no? Aquí lo vemos, cordero, ternera, productos lácteos. Luego es cierto que nos encontramos algunas paradojas, algunos productos que sí que son impactantes, como el chocolate y el café,
pero realmente por gramaje no son tan importantes, ¿no? Porque una taza de café te la haces con 6 gramos de café y en cambio un filete tiene 200 gramos, ¿no? Y estos datos suelen ir siempre orientados a kilo u orientados a tonelada. Y como podemos ver en estas tablas, no todos los procesos son igual de importantes en cada alimento. Es decir, si nos vamos a los productos de origen animal, como vemos en las primeras tablas, vemos que lo que más impacta de ellos es el sostener a los propios animales y luego también el cambio de uso de tierra que implica, sobre todo algunos temas que son especialmente dramáticos, que es el cambio de uso de tierra forestal para dejar paso a pasto o luego a veces ese pasto que se hace otro cambio, depende en qué países, con algún trampeo, que luego seguramente a lo mejor profundizamos, para ya cambiar ese pasto por otros cultivos. En fin, alimentar a los animales y ese cambio es muy, muy ineficiente. Y luego, por supuesto, no solo hay que tener en cuenta el qué, sino también el cómo. Cómo los alimentos de origen animal son tan contaminantes, el modelo de producción de los mismos también va a tener una gran diferencia. No es lo mismo hacer ganadería extensiva que ganadería intensiva, ¿no?, en uso de recursos. Este es el motivo por el que podéis ver que, por ejemplo, la ternera, el cordero o incluso las gambas de acuicultura tienen tanta variabilidad de emisiones, porque importa mucho en producción animal el cómo se produzca. En cambio, si nos vamos a productos más de origen vegetal, veréis que hay mínimas emisiones. Primero, porque el neto es más bajo y porque, obviamente, hacerlo de una forma más o menos sostenible no va a implicar tanto cambio de recursos. Aquí lo podéis ver, por ejemplo, si comparamos simples legumbres con la propia carne, ¿vale? Esto es un poco una gráfica que nos viene a mostrar de la diferencia que había señalado anteriormente cuando hacemos ese cambio por kilo y por calorías, y obviamente hay que tener en cuenta a nivel nutricional que no todos los productos, no nos podemos alimentar únicamente a base de calorías, hay que tener en cuenta los nutrientes, ¿no? Porque si quisiésemos únicamente obtener energía, iríamos que chutamos con los cereales, eso no sería ningún problema, y al fin y al cabo es lo que hemos tenido siempre alrededor de las civilizaciones, ¿no? Se han asentado alrededor de cereales porque es muy eficiente obtener energía a base de recursos. La pregunta, o yo creo que la tesis importante que os puedo aportar como dietista nutricionista sería: ¿cómo podemos cambiar nuestra alimentación sin que afecte a nuestra salud y que sea de una manera sostenible? Y la gran noticia que tengo es que una alimentación sostenible va completamente de la mano de una alimentación saludable. No hay que hacer cosas extrañas, sino que, como podéis ver, las guías alimentarias actuales las hacen prácticamente coincidentes. ¿Cómo podría ser el cambio? Pues mirad, viendo que no hay una gran variabilidad en los impactos que hemos visto en los vegetales, es decir, da igual tomar alcachofas que berenjenas. A nivel de cereales, que no hay una gran variabilidad en si decides tomar o farináceos, tubérculos, avena, trigo, y que en las bebidas obviamente vamos a fomentar siempre agua, la clave y donde podremos encontrar el cambio, principalmente a nivel dietético, es en la fuente proteica. Aquí está la clave. Es decir, vegetales, cereales, no hay gran cambio, la fuente proteica es la que guarda este secreto. A unos niveles de una magnitud enorme, se estima aproximadamente que es unas 10 veces más impactante obtener proteína animal que proteína vegetal. Y esta comparativa ya está hecha con proteína de alta calidad. Es decir, no estamos comparando un kilo de judías y un kilo de ternera, sino un kilo a partir de proteína obtenida de judías y un kilo de proteína a partir de ternera. Y vemos que el cálculo de todas esas emisiones puede ser hasta 10 veces superior. Esto es lo que nos está llevando hoy en día a que las dietas vegetarianas o dietas veganas, ¿no?, que son las que cambian productos animales por productos vegetales, sean las más sostenibles. Ya se están empezando a hacer modelos en países anglosajones, sobre todo, de cómo sería esta reducción. Podéis ver que las reducciones son bastante, bastante interesantes y lo vemos también en el uso de tierra. Yo, para una de las próximas publicaciones que saldrá en un mes, que ya he empezado a hacer algunas simulaciones y os puedo adelantar, aunque están galeradas ahora mismo el libro, he hecho algunas simulaciones de cuánto podría suponer
el hacer un cambio, ya una dieta, ya ni siquiera una dieta vegana, sino una dieta que hoy en día se conoce como dieta flexitariana o dieta con una reducción, y como podemos ver, simplemente reduciendo la cantidad de carne de manera eventual, podríamos casi equiparar a una dieta vegana el 62% de la reducción. Me gusta poner este dato, sería parecido a volver hacia atrás en las emisiones de España a 1974. Es decir, la dieta efectivamente tiene un cambio enorme. Estos son datos que hemos cogido a partir de Reino Unido para las simulaciones, que como veis, casi todo el porcentaje viene a partir de alimentos de origen animal y refrescos, que no hay que olvidar que eso es impacto gratis en lugar de agua. Y bueno, que para las personas que tengan duda sobre la complejidad que pueda representar una dieta vegetariana o vegana, decir, como dietista, nutricionista y sanitario, que es una dieta muy estudiada, que no implica déficits, que es solo importante garantizar la vitamina B12, y ojo, que esta convergencia que tiene la sostenibilidad y la salud está muy de la mano, porque también son una de las dietas que tienen más respaldo científico también a nivel de dietoterapia. Me despido con una cuestión muy gráfica que me encanta. Esto es un plato saludable, el plato es saludable de Harvard, y lo voy a convertir en el plato saludable vegano o plant-based, que sería así simplemente, piqui, tachando unos poquitos alimentos. La dieta vegetariana y vegana no es una cosa exótica ni complicada de seguir, simplemente hay que romper algunos estigmas. Y sin entrar en el desperdicio alimentario, que se hablará más adelante, si hubiera que seleccionar las prioridades, os diría cambio de proteína en la fuente dietética, que escojamos alimentos mínimamente procesados, porque cuando uno obtiene mínimamente procesado, ya te indica de manera indirecta que es fresco, y que, por supuesto, si conseguimos reducir el desperdicio alimentario local y temporada, será mucho más fácil conseguir la Agenda 2030. Y nada, muchas gracias y os escuchamos ahora con las preguntitas. Muchas gracias, Aitor. Fantástica las dos ponencias de Estefanía y de Aitor. Muy ilustrativa el final con las recetas a seguir. Hay muchísimas preguntas, os lo agradecemos muchísimo a todas las personas que estáis preguntando. Las que son precisas y se pueden contestar, por ejemplo, a una que me han dirigido a mí, yo responderé, porque hay muchas y no vamos respondiendo, pero así, algunas que coinciden, las planteo, tanto para Aitor como para Estefanía. Nos preguntan si colaborásemos todas y todos, si seríamos capaces de reducir los impactos que estamos generando hacia el planeta desde la alimentación, desde la producción y consumo de alimentos, y cuáles creéis que serían las maneras, las formas más efectivas para contribuir a ayudar en ello. Va al hilo de lo que comentaba Aitor justo ahora al final, ¿no? Pero cuáles creéis que serían, si tuviésemos un panel de tomadores de decisiones, ¿qué les diríamos? ¿Cuáles serían, qué les diríais, las propuestas más efectivas para reducir este impacto desde la ciudadanía? Aitor y luego Estefanía, o Estefanía y luego Aitor, como queráis. Aitor. Estefanía. Ah, yo. Estefanía. Está bien. A ver, creo que Aitor os puede dar una indicación mejor y una perspectiva de la singular persona. Lo que nosotros hacemos como C40 de verdad es trabajar con los ayuntamientos, o sea, las instituciones, y ver dónde las instituciones pueden hacer algo. Entonces, nosotros hemos identificado las acciones que nosotros creemos que son las más impactantes para cambiar la alimentación de la ciudad. Empezando por ejemplo, la compra pública, en lo que todos los estudiantes comen en las escuelas. Es algo muy, muy importante, seguramente porque, en primer lugar, las instituciones tienen que comprar comida buena, sustentable y saludable. Y eso como un principio. Pero también porque con la comida escolar, a la comida escolar está añadido una educación y algo que se puede explicar a todo el mundo, a todos los jóvenes de la ciudad. O sea, es un factor, es
es un silver bullet, no sé, es algo muy, muy relevante que se puede hacer. Y también todo lo que las ciudades pueden hacer para que la comida sustentable y saludable sea más disponible. Tenemos ciudades que han trabajado muchísimo para que, por ejemplo, todos los barrios tienen punto de compras de comida sustentable y saludable, y hay barrios donde eso no es una realidad, no es verdad, porque hay solo comida junk food. ¿Cómo es? Comida rápida, comida. Sí. Bueno, Aitor tendrá un término o traducción mejor. Por ejemplo, el alcalde de Londres eligió el año pasado impedir a toda esa comida rápida, todos los advertisements, los anuncios. Los anuncios. No se pueden hacer más anuncios de comida rápida en todas las infraestructuras del ayuntamiento en Londres. O sea, se han dado cuenta que los anuncios habían un poder muy fuerte sobre la dieta de los jóvenes y han decidido que eso no podía ser más. Entonces, esos los han vetado todo. Y son todas esas acciones que se pueden hacer para que la gente elige en manera mejor lo que come. Eso del lado de la institución. Luego, cada persona puede hacer muchos. Y creo que Aitor... Gracias, Estefanía. Aitor, nos queda muy poquito tiempo. Has hablado ya de esto antes, por completar un poco... Y luego te quería preguntar, así muy brevemente, en un minuto, ¿qué papel le das a la tan comentada, hablada dieta mediterránea dentro de las opciones de dietas saludables y sostenibles? Vale, por completar la anterior pregunta, yo creo que el gran papel, además de la parte individual que tenemos, las ciudades creo que también tienen una gran responsabilidad, sobre todo, en los menús que dan a colectividades, es decir, la restauración, los hospitales, los colegios. Ahí hay una gran responsabilidad, porque si ahora mismo no hay indicaciones ni pliegos de condiciones, se está siguiendo un modelo de alimentación que es un poco tradicional, y no hay que olvidar que países como Italia, como España, en general en Europa, son grandes consumidores de carne. Si se hace que un pliego de condiciones, como está sacando Baleares en comedores escolares, como el Petit Canvis per Menjar Millor que tienen en Cataluña, que están reduciendo la cantidad de carne, ahí vamos a hacer que el público institucionalizado consuma menos productos animales y vamos a tener una gran repercusión. Y respecto a lo que me preguntas, Alberto, de la dieta mediterránea, bueno, no hay que olvidar que la dieta mediterránea, aunque esté ahora en desuso la palabra, porque vamos así como a modas en alimentación, sigue siendo una dieta que se empezó a estudiar hace décadas, que es una dieta un poco tradicional. Todas las dietas que son de poblaciones tradicionales suelen ser sostenibles porque utilizan productos locales y de temporada, productos mínimamente procesados. Y no hay que olvidar, que a mí esto siempre me encanta, que parece como que la dieta mediterránea es algo exótico, caro. La dieta mediterránea es una dieta de pobres, es una dieta humilde, es una dieta que se consumía productos de origen animal de manera muy, muy, muy eventual y que se basaba mucho en el cereal, el fruto seco, el aceite de oliva y la legumbre. Lo que pasa es que ahora nos están intentando vender alguna parte de la industria una neodieta mediterránea en la que parece que tiene que haber cerdo, pollo y pescado constantemente, y no, nuestras poblaciones mediterráneas tradicionales tomaban estos alimentos de manera muy eventual y eran muy basadas en vegetales. Así que sí, la dieta mediterránea también es una dieta muy sostenible por todas estas características. Muchísimas gracias a Aitor y Estefanía. Es una pena lo del tiempo porque, claro, es un tema tan, tan amplio y tan complejo también, que podríamos estar aquí muchas horas. Os doy las gracias a las dos y seguimos con el siguiente bloque. Y muchas gracias. Las ponencias de Aitor y Estefanía han sido fantásticas. Vuestras preguntas, no, vamos,
muy, muy buenas también. Una pena que no tengamos tiempo para plantear todas. Para el siguiente bloque voy a presentaros a Verónica Hernández Jiménez. ¿Qué tal, Vero? Verónica es doctora ingeniera agrónoma y coordina desde hace tiempo, bueno, es fundadora del Observatorio para una Cultura del Territorio, una organización que está trabajando intensamente en modelos de transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, en donde, en concreto, la agroecología tenga un papel pivotante. Así que Verónica va a coordinar, a moderar este bloque. Me despido de todas y todos. Ha sido un gusto y te dejo ver con el siguiente bloque. Muchas gracias. Un gusto participar en esta presentación del proyecto Food Wave. Igual que los demás participantes, tan contenta de estar aquí con estos ponentes y también de ser parte de poder contribuir con preguntas y buscar ese camino hacia una alimentación más sostenible. Voy a compartir brevemente una presentación que tengo, ¿vale? Va a ser muy breve. Creo que ya se ve. Sí. Se ve. Aquí. Vale, gracias. ¿Qué comemos? Alimentación sostenible y cambio climático es una de las líneas de trabajo que actualmente tenemos en... Ah, se ve, pero ahora no puedo moverla. A ver. No se puede mover, ¿verdad? No me está funcionando. Ahora mismo, Vero, estamos viendo lo que es el fondo, la portada. El fondo, ¿verdad? No está cambiando. Vale, voy a dejar de compartir un momento, ¿vale? Y vuelvo. A ver si... Perdón. Dejo de compartir. A ver si ahora puedo compartir y lo consigo. A ver. A ver si ahora sí. Ahora se ve, Vero. Así se ve, vale. Muy bien. ¿Si lo das? Sí, sí, perfecto, eso es. Vale, pues muy bien, yo quería presentar muy brevemente el trabajo que estamos haciendo desde el Observatorio para una Cultura del Territorio para dar este inicio al bloque de iniciativas de alimentación sostenible en España y quería invitaros a si os interesa a poder descargaros una de las herramientas que nosotras utilizamos de trabajo es ¿Qué territorio queremos? Estrategias participativas para un futuro común. Aquí nosotras hicimos una recopilación de multitud de proyectos e iniciativas en las que llevamos más de 10 años trabajando en esa búsqueda de modelos territoriales que busquen esa alimentación más apegada al territorio, ¿vale? En concreto, que en definitiva es esa alimentación más sostenible. Y lo hacemos teniendo como marco de referencia la agroecología, como ha comentado Alberto. Este enfoque agroecológico que nos permite caminar hacia un territorio, hacia territorios más resilientes, en el que tenemos en cuenta desde los insumos que se utilizan en la actividad, o sea, de lo que estábamos hablando, fertilizantes, todos los tratamientos que se realizan, las mismas plantas, todo ese proceso en la producción de los alimentos, ¿vale? La misma producción, las prácticas que se utilizan en esa misma producción de alimentos, la transformación que estamos realizando de esos alimentos, más microindustrias, más agroindustria, toda esa combinación que hay desde la agroecología, lo que estamos mirando es todo ese ciclo, ¿vale? Los sistemas de distribución, haciendo especial énfasis en los canales cortos de comercialización. Como veis en este engranaje que tenemos, pasamos desde
cómo las prácticas sostenibles, la agricultura y ganadería ecológica, el consumo kilómetro cero y elementos de temporada, cómo camina hacia que sea, por supuesto, socialmente justo, que sean sistemas alimentarios en los que se tiene en cuenta desde la producción hacia el consumo y que sean sanos y sostenibles los alimentos para todas las personas y que sean económicamente viables, porque sin duda todos estos aspectos de la alimentación, producción, transformación, distribución y comercialización necesitan que las personas que se dedican a ello, que toda la industria vinculada, la microindustria, todos los productores y las productoras puedan vivir justamente de ello y que por eso lo de económicamente viable. Hay un énfasis de cultura y alimentación, la cultura alimentaria, en el que lo que estamos buscando es ese respeto también por la diversidad cultural en esa forma de producir y que eso también se tiene en cuenta desde la agroecología. Y cómo se articula todo el tejido social, económico, cómo todos somos parte, en dónde entra esa parte de el consumo y las políticas públicas. Ese papel al que ya se han referido, tan importante que tiene la política pública de incentivar desde la compra pública y fomentar políticas lo más sostenible. Que busquen una alimentación lo más sostenible y una transformación de alimentos lo más sostenible. La formación para los hábitos de consumo y luego sin olvidar esa parte del de despilfarro alimentario, ¿no? La parte esa del reciclaje de los residuos orgánicos. Entonces, en ese engranaje tocamos, y he dejado aquí subrayados los aspectos que desde Foodwave se están trabajando o se van a empezar a trabajar y cómo quedan recogidos en este enfoque agroecológico. Muy breve, comentaros que desde el observatorio trabajamos en esta línea de transición agroecológica y desarrollo rural por una transformación del sistema agroalimentario madrileño de la biorregión de Madrid, porque igual pasa que los límites no son administrativos, ¿vale? Es donde hemos estado principalmente trabajando y trabajamos desde lo local a lo regional y lo comarcal con estos, pues os he puesto aquí tres ejemplos de los que podéis, quien tenga interés, navegar sobre ellos. Va a haber uno de los compañeros que va a explicar uno de ellos y desde los que estamos potenciando esta transformación del sistema agroalimentario en Madrid y la biorregión. Y pasamos que ahora se me ha vuelto a quedar enganchado, aquí. Y luego la línea de alimentación sostenible es en esta en la que buscamos ese otro modelo alimentario, también desde lo local a lo supraautonómico, y en el que estamos trabajando en dos proyectos, Alimentando al Campus, con las universidades públicas madrileñas y de las que también una de mis compañeras más adelante hablará un poquito más, y el grupo operativo supraautonómico en el que se trata de precisamente hacer esas relaciones entre regiones en un mismo estado que nos permitan buscar modelos más sostenibles en un mismo territorio. Y justo antes de Semana Santa desarrollamos unos laboratorios de innovación social para repensar la alimentación en el marco de estos dos proyectos en los campus universitarios, ¿vale? Así que también pues os invito a que podáis navegar en estas páginas web para saber, para tener un poquito la información que de estos laboratorios salió y que creemos que tiene todo el camino por delante y precisamente la conexión también con este proyecto, con Foodwave. Y ahora ya no quiero yo robar más tiempo, ahora vamos a pasar a también muy breves, a compartir estas experiencias de las compañeras. Os voy a presentar, ¿vale? Voy a dejar de compartir y voy a presentar a Talma Alba, de la Red de Huertos Urbanos, ingeniera técnica agrícola y representa a la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Y bienvenida, Talma. Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla yo también. A ver si soy capaz. Vamos a ver. No estoy compartiendo, ¿verdad? Todavía no. Y así, yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Vale.
Vamos a ver si ya. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por habernos invitado. Voy a intentar ser lo más breve posible y presentar qué es la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. Bueno, pues nosotros iniciamos nuestra andadura en 2010, cuando había muy poquitos huertos urbanos en la ciudad de Madrid. Y entonces nos juntamos 6-8 huertos, porque lo que queríamos era potenciar que hubiera más huertos, ¿no? También contamos con otros colectivos, como eran los huertos vecinales de la FRAM, que también había algunos huertos. Y entonces, bueno, la verdad es que ya sobre todo después de que se puso en marcha el programa municipal de huertos urbanos del Ayuntamiento de Madrid, ahora ya la realidad es otra. Ahora ya sabemos que en la ciudad hay decenas de huertos, ¿no? Pero en general, claro, los principios que nosotros tenemos como la red, como Red de Huertos, son los siguientes. Bueno, en primer lugar, pensamos que los huertos urbanos deben de ser espacios autogestionados, es decir, que las decisiones sean colectivas. También pensamos que deben de ser agroecológicos, es decir, las técnicas de producción que se utilicen sean ecológicas y que sean comunitarios. Esto significa que sean inclusivos, que puedan entrar cualquier persona que desee pueda formar parte de un huerto comunitario, ¿no? Perdona que me salta antes esto, que quería decir que ¿quiénes entonces se integran ahora a la Red de Huertos Urbanos? Pues, por supuesto, cualquier huerto que lo desee, no solamente huertos, sino personas. Hay veces que se acercan personas sin huerto y que quieren simplemente conocer qué es la Red de Huertos o qué es la horticultura urbana, ¿no? Entonces, ahora mismo están los huertos, muchos de los huertos municipales que comentábamos, huertos de asociaciones vecinales vinculadas a la FRAM o no vecinales, huertos universitarios como Cantarranas, Somos Aguas. También algunas asociaciones, como puede ser asociaciones ecologistas como Grama, o Esta es una Plaza, o algún centro social como Tabacalera Solar Grilo, o algún huerto institucional como el de Retiro o el Centro de Recursos Ambientales Chico Méndez. Entonces, hablábamos de estos principios que pensamos que tenían que inspirar la horticultura urbana, porque pensamos que los huertos pueden ser una herramienta de cambio personal que puedan inducir a un cambio social, ¿no? En la Red de Huertos, claro, hemos compartido un montón de experiencias. Hacemos talleres, pues algunos para sobre técnicas de producción de alimentos, como pueden ser talleres pues, de semillas, de reproducción de plantas, talleres de compostaje, de riego, etc. También hemos compartido otras experiencias como encuentros. Hemos hecho un encuentro estatal que salió muy bien con huertos de otras ciudades. También otros encuentros que son de otros huertos de la ciudad de Madrid. Y no perdemos la esperanza de poder hacer en algún momento un encuentro internacional. Pero bueno, cuando todo el tema del COVID vaya pasando, ¿no? Hemos también activado algunas operaciones comunitarias, como la compra de estiércol entre varios huertos. También hacer otro tipo de actividades como intercambio de semillas, como esta que hicimos con el Banco de Semillas que gestiona Cosecha en Matadero. Actividades también, como decíamos, de formación. Hay gente en la Red de Huertos que sabe mucho de compostaje, se acercan a otros huertos para intentar también ayudar a activar todos los proyectos de compostaje que tengan. Y claro, la realidad del último año, pues también los huertos nos hemos implicado, como por ejemplo el huerto de la foto, el huerto de Adelfas, en proyectos del barrio, como puede ser la colaboración con los bancos de alimentos, las asociaciones regionales de los barrios, que han distribuido los alimentos que se producían en estos huertos urbanos entre las familias y personas más vulnerables, ¿no? En general pensamos que los huertos urbanos es un sitio muy importante, pues porque se van a producir alimentos de calidad, alimentos de temporada, alimentos ecológicos, y además se fomentan técnicas de producción de cultivos como puede ser la utilización de variedades locales, fomentar la biodiversidad. También ser conscientes de que tenemos que compostar los residuos orgánicos para que vuelvan a ser parte del próximo ciclo de cultivo. También pensamos que ayuda a que sea el consumo más responsable. Son circuitos, claro, cortos de producción. Nosotros producimos los alimentos, nosotros los consumimos, ¿no? En general tenemos como horizonte pues, el transitar hacia la soberanía alimentaria, hacia una agricultura ecológica y social. Ya también, ya de paso, pues también pensamos que son espacios muy importantes por lo que comentaba, ¿no? Que son espacios muy inclusivos, muy diversos, donde tienen cabida personas de todas las procedencias, de todas las identidades de género, de todas las edades, y donde se van a intercambiar todo tipo de experiencia, de conocimiento y de saber. Y en general pensamos que los huertos urbanos es una fórmula muy importante para que se empoderen y autogestionen los espacios comunes y también muy importantes en el escenario futuro en el que nos vamos a mover, donde, como ya se ha comentado, problemas como la crisis energética, la crisis climática,
pues van a ser acuciantes, ¿no? Y en general pensamos que los huertos urbanos van a ser una gran herramienta para transformar la conciencia, de alguna forma para transformar las sociedades en sociedades más justas a nivel social, político y ambiental. Y eso es todo. Fenomenal, muchas gracias a la presentación. A continuación va a participar José Luis Cruz, investigador del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario de la Comunidad de Madrid, presentando el proyecto Madrid Kilómetro Región y la línea de canales cortos de comercialización. Adelante, José Luis. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Un placer compartir mesa con ponentes tan interesantes y con un público tan numeroso. Aprovecho para felicitar a la organización por este poder de convocatoria. El proyecto del que vamos a hablar en esta mesa de iniciativas es el proyecto Madrid Kilómetro Región. Es un proyecto que se centra en el acortamiento de los canales cortos de comercialización. Entendemos por canales cortos de comercialización aquellos que reducen la distancia en kilómetros de la huerta a la mesa, pero también aquellos que reducen la distancia en términos de número de intermediarios entre producción y consumo. La normativa de la Unión Europea dice que el canal corto de comercialización es aquel que incluye como máximo un intermediario, pues en estas dos acepciones, distancia kilométrica y distancia en número de intermediarios, es en el marco en el que hemos estado trabajando. Empezamos a trabajar en el año 2014 al ver la proliferación de iniciativas tanto desde el ámbito de la producción como del consumo para buscar una relación más directa entre productores y consumidores. Lo que había detrás de la motivación, hicimos varios trabajos de diagnóstico a ver a qué se debía toda esta movilización de la ciudadanía en torno a la alimentación y al acortamiento de la distancia entre producción y consumo. Lo que motivaba básicamente a los consumidores a acercarse a la producción era un incremento de la desconfianza, digamos, con respecto a lo que estaban comiendo. Tenían preocupación, interés por saber más sobre qué estaban comiendo, quién lo producía, cómo lo producía. Surgían dudas y el sistema agroindustrial convencional ha marcado una distancia muy grande entre productores y consumidores. Y no llegaba a cubrir esa demanda de información. Y por parte de los productores, especialmente de los pequeños productores, lo que se apreciaba era que no se encontraban cómodos, no encontraban fácil encaje, digamos, en la gran distribución. Los requisitos de calidad, cantidad, volumen, presentación de los productos no terminaban de cuadrar con lo que ofrecían unas pequeñas producciones locales. En los trabajos que hicimos de diagnóstico, digamos, la principal motivación, lo que busca realmente, o el principal motivo que lleva a los consumidores a acercarse a los canales cortos, lo que nos salía en las encuestas es que lo que están buscando son productos de mayor calidad, tener más garantías de la calidad de eso que están comiendo. Y el segundo motivo por el que se interesaban por los canales cortos es que estaban buscando un contacto más directo con el agricultor. Eran como las dos ideas más potentes que salían en las encuestas. En cuanto a las principales barreras con las que se encontraban, yo estoy interesado en acceder a un determinado producto, a una producción más local, digamos, más de temporada. Las principales barreras con las que se encontraban, esta es una encuesta que se hizo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la principal barrera en la que se encontraban es que tenían dificultades para encontrar agricultores de confianza. El proceso de urbanización de la Comunidad de Madrid ha sido tan intenso, mucho más que en otras regiones de ámbito nacional, en otras regiones europeas, que se ha roto la relación entre el consumo y la producción y ya no es fácil que un ciudadano de la Ciudad de Madrid sepa decir dónde puede ir a comprar patatas, tomates o huevos, cosa que tradicionalmente en los pueblos y luego en las pequeñas ciudades ese vínculo entre producción y consumo sí se ha mantenido hasta nuestros días. Y el segundo motivo, la segunda barrera, la primera es que no conocían agricultores a los que dirigirse y la segunda barrera era que
tiene que ver con la logística. En realidad es más cómodo ir un sábado al mes a hacer acopio de todo lo que necesitas para la despensa que no estar pendiente de voy aquí a comprar los huevos, aquí a comprar las patatas, aquí a comprar la fruta. Desde el punto de vista de la logística también había ciertas... era una barrera para los consumidores. Se les preguntaba también cuál sería la fórmula ideal para resolver estas barreras, qué fórmulas de canal corto les resultarían más interesantes. Lo que nos salía en las encuestas es que lo que más cumpliría con estas, resolvería estas barreras, tanto en la proximidad como la logística, eran los mercados de productores. Que hubiese mercados de productores más estables, más frecuentes, previsibles y en locales ya predefinidos. Perdona, José Luis, sí. Tenemos que ir terminando. Muy bien, pues con este diagnóstico se planteó el grupo operativo Matiz Kilómetro Región, que está formado tanto por los investigadores del IMIDA, pero también con productores, consumidores de la organización, representados a través de la Organización de Consumidores y Usuarios OCU y la administración local que mencionaba antes Estefanía. Las líneas de acción que hemos desarrollado para resolver estas barreras se pueden revisar en nuestra página web. Ahora comparto a través del chat la página web del grupo operativo Madrid Kilómetro Región y las líneas de acción tienen que ver con una red de fincas digitales. Si quieres lo hago yo, José Luis, la puedo yo compartir, si te parece, para que gracias. Puedas la terminar. Red de fincas visitables, una red de fincas para que los consumidores puedan tener mayor contacto con los productores, un sello que permite identificar al consumidor qué características de sostenibilidad tiene este producto, lo hemos llamado EcoScore, lo podéis ver también en nuestra página web, un directorio de productores que hay con las formas de compra, de venta y de distribución, y una iniciativa que hemos llamado Match Funding, bueno, que se llama Match Funding, en la que va más allá de la idea de con cada acto de compra, yo consumidor estoy decidiendo el tipo de agricultura que tengo, que es una idea que ya cada vez son más conscientes los consumidores, sino el Match Funding lo que plantea es, además de apoyarlo desde mi consumo, voy a dar una pequeña financiación, pues es una fórmula de microfinanciación, a aquellos proyectos que son más afines con el modelo de agricultura que a mí me interesa. También voy a compartir ahora a través del chat la campaña que está ahora abierta para presentar ideas de acortamiento de cadena. Tenéis hasta el 30 de abril, si hay alguien interesado, para presentar una idea o proyecto que se pueda acoger a estas medidas de microfinanciación. Y para terminar ya, las dos ideas que se derivan o la derivada de este proyecto Madrid Kilómetro Región, de este grupo operativo, tienen que ver con el proyecto Alimentando al Campus, que está más orientado a jóvenes, que encajaría dentro de esta iniciativa de Foodway, y también la idea de políticas públicas locales y compra pública que mencionaba antes Estefanía, sobre la cual también os voy a compartir ahora un link por si queréis ver los trabajos que hemos hecho en relación a esta temática. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Fenomenal. Pues ahora va a pasar a intervenir Gisela Olivares, precisamente para contarnos uno de los proyectos que dio paso a estos que ahora comentaba José Luis, Alimentando el Campus, fue la Red Natura Alimentando el Campus. Así que adelante, Gisela. Gracias, Vero. A ver si voy a ser capaz. Creo, ¿se ve bien? Sí. Sí. Vale. Quería compartirlo. Esto es, pantalla completa. Vale, perfecto. Bueno, soy Gisela Olivares, responsable de alimentación sostenible del Observatorio para una Cultura del Territorio. Como tengo 5 minutos rapidito, pues trataré de no atropellarme para terminar. Ya Verónica hizo una introducción de lo que es el observatorio. Aquí tenemos 3 pilares importantes en el modelo territorial, en ese cambio de modelo territorial que nosotros queremos. Trabajamos desde un enfoque agroecológico y mostrando y potenciando el rol fundamental de la mujer rural. Nuestro objetivo principal en el área, pues el sistemas alimentarios sostenibles, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? de estos prismas, producción, distribución, transformación, publicidad, compra, preparación y consumo, recuperación de residuos y reciclado y también residuos cero. Todos esos aspectos entran en nuestra cabeza cuando nosotros decidimos en el 2017 poner en marcha el proyecto La Red Natura Alimentando el Campus y pensamos que esta experiencia piloto debería ser importante en el ámbito universitario
y lo realizamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas en el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Politécnica. Rápidamente, una de las ideas principales era tenemos que hacerlo en un comedor colectivo y en un comedor colectivo público, en un espacio que nos permita ir más allá, ¿no? En la universidad como un espacio de transición, innovación, desarrollo, en un espacio idóneo e ideal. De allí de lo que pongo en esta frase, ¿no? Comedores universitarios sostenibles, pues era la idea fuerza. No podíamos hacerlo solos y el Observatorio para una Cultura del Territorio, que fuimos los ejecutores del proyecto con el apoyo fundamental de la Fundación Biodiversidad de la mano y en un acompañamiento en el cual hay muchas personas que participan aquí, formaron parte del equipo, ¿no? Centro de el ITD, UPM, la propia CHIAP, el IMIDRA y Cocina de la Huerta, que era en ese momento el proveedor, el que hacía la comida, digamos, en el comedor de la escuela, los productores de la biorregión y sobre todo que se encontraban en un espacio Red Natura 2000, digamos que era el espacio ecológico, el espacio ecológico de red de espacios naturales más importantes europeo y casi del mundo, ¿no? Es un espacio importante donde Madrid, casi el 30% de su territorio se encuentra en él, por lo tanto, queríamos también, era una manera de ver, de echar un poco de ver la temperatura, digamos, de las producciones alimentarias y de sus prácticas, ¿no? Los objetivos los tenemos aquí del proyecto, fueron fomentar la transición del actual sistema agroalimentario a través de la incorporación del consumo de alimentos de proximidad y de temporada y procedentes de esta red Natura. Las hicimos en tres acciones. Una acción era incorporar los alimentos sostenibles en el propio comedor a través de menús demostrativos, pero haciendo toda la operación, desde la compra, desde la recepción, preparar menús, ver cuánto costaban, etcétera, y que no subieran el coste del menú. Apoyada por unas acciones de sensibilización que ahora comentaré rápidamente y conociendo la percepción antes y después del proyecto de los hábitos alimentarios del alumnado de la escuela. Por último, impulsar la construcción de vínculos entre los productores que estaban interesados en trabajar, ¿no? como proveedores. La idea fuerza, que es la columna vertebral, digamos, del proyecto y del enfoque, es que el comedor es un espacio de conocimiento y tiene estos dos aspectos fuerzas que habla Estefanía, la parte educativa, porque nosotros aprendemos y enseñamos y aprendemos a través de la motivación, a través de las sensaciones, de las emociones, y comiendo es un sentido muy importante. Por lo tanto, el comedor tiene todos los aditamentos como para ser un espacio de laboratorio importante de I+D, ¿no? Porque congrega, podemos hacer alimentación saludable o sostenible a través de los menús, estudiar si es económicamente viable, buscar las formas para tener incidencia en la gobernanza, trabajar la transición medioambiental a través de todo lo que es el residuo, compostaje y todo lo que se produce y lo que ingresa en el comedor, la transformación social que implica la participación de una población joven y también del profesorado que come en el espacio y sobre todo pues, lo fundamental en la universidad, co-creación, innovación, investigación y desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, si puedes ir terminando. Sí, resultados importantes, pues la presentación de los platos, de los menús, con una información detallada. Hicimos un primer mercado agroalimentario, una campaña de legumbres donde participó toda la escuela, recogimos la percepción de las personas antes y después del proyecto y en la mayoría de los usuarios estaban dispuestos a pagar un poco más para consumir estos alimentos en la cafetería y estábamos hablando de una participación de más del 50% del alumnado, con lo cual no eran profesores los que querían comer ecológico, sino el alumnado también.
Hicimos un 24 indicadores para tomar el pulso a todas las cafeterías de los comedores de la UPM, si estaban dispuestas a cambiar o a incorporar productos ecológicos en las comidas, ¿no? Para poder definir unos pliegos de condiciones en función de las necesidades que también había en la propia universidad, ¿no? Visitas a iniciativas agroecológicas, los trabajos propios de investigación que eso sugiere, un trabajo de fin de máster que nos ayudó a evaluar y sistematizar toda la información. Cosas importantes. Terminar, Gisela, ¿vale? Para dar espacio al resto. Vale. Pues cosas para compartir y os dejo ahí la presentación. Esto ha dado pie a dos, esto fue una sistematización de información y dio paso a dos proyectos, uno que ya han mencionado que es Alimentando el Campus, que tenéis aquí el link, y el otro a escala más grande que es el grupo operativo supraautonómico de alimentos ecológicos, ¿no? que es lo que estamos promoviendo. Si hay alguien más que quiere que extienda más, pues en las preguntas podemos hacerlo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pues ahora damos paso a Nicolás Román, el chief ejecutivo de Palau Alameda. Abriendo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me oye? Sí. Vale, voy a compartir yo en pantalla. Yo no he hecho ninguna presentación tan pro como la gente, ¿vale? Yo la he hecho ahí en mis ratos libres rápidamente, entre fogones y fogones. Entonces, os cuento un poco brevemente, voy a ser lo más rápido posible, no me voy a extender, y os voy a explicar un poco pues, lo que podemos hacer en los restaurantes para poner nuestro granito de arena, que es mucho, porque tenemos mucha culpa en cuanto a los desechos y a esos hábitos de consumo, que al final pues, nos dedicamos a dar de comer, o sea, que tenemos que enseñar también a cómo comer. Entonces voy a pasar rápido, ¿vale? Eso os voy a explicar un pelín la transversalidad, voy a ir directamente al grano. Entonces, lo primero que pensamos es la materia prima. ¿Qué es lo que pedimos? Pues verduras, legumbre, mucho mayor cantidad que carne y pescado. Evidentemente vamos a intentar comprar pescado sabiendo qué pescados compramos, por ejemplo, pues vamos a intentar no comprar pescado de arrastre, vamos a intentar coger palangre o de anzuelo, estas cosas que son muchísimo más sostenibles. No voy a ahondar en temas de anisakis y esas cosas que también tienen influencias. Entonces, luego un poco dónde, pues el slow food, kilómetro cero, todos son sinónimos de sostenible. Y el cuándo, producto de temporada, y muy importante hablar con los proveedores de lo que hay abundancia, porque puede haber un producto de temporada, pero puede haber escasez. Entonces tenemos que saber qué es lo que hay ahora mismo en abundancia para consumir eso más que otra cosa, con lo cual ese trato con el proveedor es muy importante. Nosotros trabajábamos aquí en Valencia con proveedores que tienen huerta propia. Luego voy a hablar rápidamente de todo, ¿vale? Gestión de residuos, evidentemente el reciclaje es lo principal. Nosotros intentamos hacer todo lo posible, incluso donamos las pieles de los pescados cuando limpiamos un pescado para que una chica que trabaja aquí en Valencia haga mascarillas. Luego también hay composteras automatizadas que nos permiten compostar en menos de 24 horas todo el desecho que podamos hacer, de 50 kilos de producto o 80 kilos, o sea, una barbaridad. Entonces yo creo que eso es algo que tendríamos que hacer y a lo mejor incluso hablar de composteras comunitarias, que en la propia comunidad donde está el restaurante también se pueda compostar y estas cosas, porque al final aprovechamos el viaje del proveedor, que se lleva a su propia huerta ese compost. Luego, más del tema aprovechamiento, pues vamos a intentar aprovechar todo el producto. Vamos a intentar coger un pescado y las vísceras del pescado, ¿por qué no hacemos un garum? Que era una cosa que se hacía antiguamente en la antigua Roma, para potenciar caldos, para diferentes elaboraciones, pues vamos a aprovechar y a retomar esas fermentaciones, que al final tener una cocina que está ya a una temperatura idónea para fermentar, vamos a aprovechar todo eso para producir fermentaciones que puede ser de legumbres, como he puesto aquí el miso, que se puede hacer con legumbres autóctonas, como puede ser las verdinas, el garbanzo, la lenteja, en vez de usar soja, y al final es un sustituto a la proteína magnífico. Bueno, no es un sustituto, sino que es una proteína también.
Luego, gestión de suministros energéticos a la hora de crear un restaurante, pues bajo consumo, LED, luz, pues los baños, intentar que se consuma menos agua, apagar los equipos, que eso pasa mucho en las cocinas, no se apagan los equipos, se deja el frío y a lo mejor incluso se pueden cambiar los elementos de zona para poder apagar algunos equipos. Y luego la osmosis, que es verdad que usamos vidrio, plástico, tapas por un tubo, igual no es ni necesario. Implantamos osmosis, con lo cual en las zonas donde no se consume el agua de grifo se puede consumir ese agua y evitamos comprar tanto embotellado. Pues cosas básicas, productos de limpieza, buscar ecológico biodegradable, eso es muy importante. Luego hasta el menaje, nosotros compramos vajilla de un chico que hace cosas con madera, de un ebanista que usa madera reciclada, de otros proyectos, y luego aquí tenemos manises que hacen pues, vajillas magníficas de cerámica. Y luego voy a ir un poco más a lo mío, que lo voy a decir muy rápido, que es la importancia de las redes sociales, que influyen mucho a los cocineros. O sea, yo puedo inspirarme de Virgilio en la central, pero los productos que él tiene no son los mismos que los míos. Y a veces tendemos a, oye, pues si este usa esto, yo voy a usar eso. Y lo intentamos conseguir a toda costa y no es necesario. Vamos a readaptar esa receta, vamos a transformarla para que, pues yo, estos son ejemplos que, oye, pues con un colirrábano, oye, pues vamos a hacer que el propio colirrábano sea el recipiente, vamos a usar todo productos de pues, tubérculos y de la huerta de aquí de la zona, que es lo que me había mandado esa mañana el propio proveedor. Y luego, pues un poco el cambio de la morfología de las cartas, que las cartas siempre han sido iguales, pues 10 entrantes, 10 pescados, 10 carnes y luego postres, ¿no? Arroces y pastas, pero a lo que me refiero es que a lo mejor esa morfología no tiene que ser, acabo muy rápido, simplemente que cambiemos el concepto y a lo mejor ya no tenemos que ir a un restaurante a pedir un entrante y una carne. Es verdad que esto está cambiando y ahora se hace más el compartir y esas cosas, pero que nos orientemos más en la huerta, en intentar comprar, pues eso, mucha temporada. Y termino rápido, una conclusión, ¿vale? La sostenibilidad no debería ser un valor añadido, sino una obligación. O sea, que insistimos mucho en mi restaurante es eco, no. Tu restaurante tendría que ser eco. El que no es eco es el que tendría que ponerse en evidencia. Y luego eso es una canción de un grupo que me gusta mucho, que se llama King Lizard and the Lizard Wizard, que es un poco así trabalenguas, que habla de eso, que no hay un planeta B. Qué bien, muchísimas gracias, Nicolás. Pues vamos a terminar con nuestra compañera Ivanka Puig-Dueta, investigadora en iCatalyst. A ver, estoy compartiendo ya, ¿no? Bueno, pues, sí. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Bueno, como se ha venido diciendo en las presentaciones anteriores, nuestro sistema alimentario es uno de los principales determinantes del estado del medio ambiente, no solo del cambio climático, sino también de otros grandes problemas que no voy a volver a mencionar. Por otro lado, también es uno de los principales determinantes de nuestra salud. Obviamente, ¿no? Como también de padecer algunas de las enfermedades. Perdona, Ivanka, sí. Lo tienes en pantalla completo, pero con tus notas, creo. Vaya. ¿Y cómo puedo hacer? A ver. La primera que has puesto estaba correcta. Lo digo para. Ahí está bien, sí. Espérate, voy a cerrar. Aquí, dale si quieres abajo. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. A ver si hay manera de... Vale. Perdón, Ivanka, creo que es porque estás con doble pantalla. Así que... Por eso, claro. No, solo comparte en la versión de editor y también funciona. O sea, comparte la versión de edición y lo podemos ver ahí, te podemos seguir por ahí. Espera. Manuel, ¿me puedes responder? ¿Me puedes repetir? Que pongas la versión de editor directamente, ¿no? La versión normal, sin presentación, y yo te podemos seguir también de esa forma. Vale, voy a ver si sé hacer eso de poner la versión de editor. Vale. Ahora, Ivanka, te hemos perdido, creo. Sí. Uy. Ahora. Perfecto. Ahora sí. Ivanka, para eso. Vale, ahora sí, no sé si va a ser distinto, pero bueno, voy a probar.
A ver, he perdido el control de mi ratón. Ivanka, no te preocupes, ¿sí? Que estoy compartiendo la pantalla por ti, tú me dices que la pase. Ah, vale, vale, ah, vale. Por eso. Ay, qué pena. ¿Sabes lo que pasa? Que si me dejas intentar hacerlo a mí, si no me funciona, ya te dejo a ti, ¿vale? Perdona, pero es que he hecho otros cambios. Bien. Te podemos seguir ahí, Ivanka, ¿eh? En esa pantalla te podemos seguir. A ver, que estoy teniendo una serie de problemas técnicos porque no sé si desconectar la pantalla, si cambiar la... No, Ivanka, ¿sí? Prende tu cámara, por favor, y, sí. Y con esa pantalla que estás compartiendo te podemos seguir. Gracias. Vale, un momento... Ya está. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Veis la uh-huh. presentación? Sí, sí, sí. Vale, es que yo ahora tengo la pantalla un poco rara. Voy a ir tirando y esperando que me esté pudiendo seguir. Venga. Perfecto, se ve. Vale, ¿lo veis bien o lo veis también como antes? Lo vemos como antes, sí. Vale, entonces le voy a poner el power. Le voy a poner déjalo ahí, por favor. Sí, porque si no, es que ya vamos a tener que cerrar. Gracias. Vale. Bueno, a ver. Entonces, ¿lo pongo yo o lo ponéis vosotros, la presentación? No, Ivanka, está perfecto. Empieza tu presentación. Gracias. Vale. Bueno, pues como os decía, además de ser... uno de los principales problemas ambientales, el sistema alimentario actual, es uno de los principales determinantes de la salud, así como de padecer algunas de las enfermedades que más nos afectan como sociedad. Por esa razón, en el año 2016 empecé a trabajar en cambio climático y en alimentación, enfocada principalmente a consumo alimentario, pensando en resolver o contribuir a resolver la pregunta de cómo mejorar el estado del medio ambiente desde la demanda. Una de las principales lecciones que aprendí es que las personas tenemos un gran poder para cambiar los sistemas alimentarios, y no en vano el IPCC señala el cambio de dietas como una de las 5 medidas con mayor potencial y mayor confianza para reducir, para mitigar el cambio climático. Es decir, hay una batería de medidas en lo que es el sistema alimentario para mitigar el cambio climático. Todas ellas son necesarias y son útiles, pero de esas aproximadamente 30 medidas, solamente 5 tienen un alto potencial y una alta confianza, y una de esas 5 es el cambio de dietas. Por otro lado, en el lado malo, digamos, es que pese a que tener más o menos conciencia, esa es la otra lección que aprendí, ¿no? El otro post-it, pese a tener más o menos conciencia sobre las consecuencias de una mala alimentación, a menudo es difícil saber qué es comer bien o realizar este cambio alimentario, ¿no? Esto es así no porque las personas queramos comer mal, sino porque estamos expuestos a un montón de barreras y de estímulos que nos llevan a no siempre poder tomar la mejor decisión. Por ejemplo, tenemos la falta de información o el exceso de información, la exposición a información fraudulenta, lo que nos conduce a una confusión sobre qué es lo que es más favorable para nosotros y para el medio ambiente, sobre todo cuando estamos en un contexto poco saludable. Por otro lado, sobre todo cuando salimos a comer fuera, a un restaurante, también tenemos falta de alternativas, ¿no? Habitualmente es difícil tener pues, varias opciones saludables y sostenibles entre las que... ¿No están pasando la diapos? Vale, pues nada. Me dicen que no están pasando las diapos. Pero continúa, Ivanka, no te preocupes, porque se te está escuchando, que es lo importante. Vale.
Bueno, pues eso, que además de la falta de alternativas, estamos a menudo tenemos falta de tiempo o ideas o simplemente las dificultades de romper con la rutina. Con estas perspectivas, pues hace un año y medio pedí una ayuda al Ministerio para continuar con mi investigación y desarrollar una aplicación móvil para ayudar a las personas que así lo quieran a mejorar su alimentación. Y bueno, esta aplicación, bueno, si puedo luego os pasaré la presentación para que podáis ver un poquito el aspecto que va teniendo el prototipo que estamos desarrollando. Y bueno, entre las funciones que tiene, la principal es informar sobre los impactos ambientales de las diferentes opciones alimentarias, sobre sus aportes nutricionales y su adecuación a una alimentación sostenible y saludable. Por otro lado, también permite realizar el seguimiento del consumo alimentario para ver cómo nuestras decisiones van teniendo pues, un efecto, ¿no? Y bueno, estas funciones se basan en un catálogo de platos y de alimentos y en lo que llamamos una calculadora nutriambiental que se basa en bases de datos científicas. Además, para facilitar lo que es para hacernos un poquito más fácil el comer bien, estamos desarrollando otras funciones como son el planificador de consumo semanal con el gestor de listas de la compra y las recomendaciones alimentarias basadas en las preferencias y necesidades de los usuarios. Y bueno, pues nada, esta ha sido la presentación. Con esto, en Futurama lo que queremos es ayudar a las personas a mejorar su alimentación y sobre todo que este cambio sea fácil y favorecer que se pueda realizar una medición y una comprensión de cómo el cambio alimentario tiene un efecto sobre la salud de las personas y del planeta. Y bueno, si quieres más información también en la presentación que intentaré que os pasen, está el enlace a la página web, la que os podéis suscribir para tener las novedades. Fenomenal, Ivanka, muchas gracias. Y bueno, ha sido una pena no poder ver la presentación, pero como es algo que se puede compartir, yo creo que no hay que tener problema. Y si quieres, Manuel, como sé que vamos fatal ya de tiempo, te doy paso directamente. Perfecto, Verónica. Gestionas. Muchas gracias y disculpar a los ponentes, teníamos y a los participantes de la jornada, porque teníamos una serie de preguntas, pero se nos ha ido un poquito el tiempo. Esta es solo la primera sesión de varias que vamos a hacer en el proyecto Food Wave y me gustaría en estos dos últimos minutos, a ver si llego, hacer un breve repaso de lo que ha pasado en estas dos horas, ¿no? Carmen Amador del Ayuntamiento de Madrid abrieron esta jornada explicando cómo la producción y distribución y consumo de alimentos son una importantísima palanca de cambio en las políticas municipales de acción por el clima, ¿no? En el primer bloque, Alberto, Estefanía y Aitor nos hablaron sobre los grandes efectos de nuestros patrones de consumo y alimentación en toda la cadena de valor, haciendo sobre todo énfasis en cómo la agricultura impacta de forma directa en todos esos, en el límite planetario, sí, la necesidad de generar innovaciones en procesos públicos y aunar esfuerzos mediante redes de colaboración y trabajo. En este último bloque, Verónica, Talma, José Luis, Gisela, Nicolás e Ivanka nos han compartido diversas iniciativas de alimentación sostenible en España. Nos compartieron proyectos inspiradores enfocados en la activación y en la acción sobre una alimentación sostenible de una forma transversal. Considero que un eje vertebrador de esta sesión también ha sido, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de colaboración multisectorial y multidisciplinar y multiactor. En ese sentido, me gustaría enfatizar mucho en el último y no menos importante objetivo de desarrollo sostenible, el ODS 17, que es la esencia fundamental de la transformación, las alianzas para trabajar de otra manera, colaborar de una forma profunda y radical entre personas, organizaciones, comunidades, sectores. En ese sentido, desde Foodwave aspiramos ser ese tejido que aglutine los distintos esfuerzos, iniciativas y proyectos. En los próximos días os enviaremos noticias sobre los próximos pasos, sobre las próximas sesiones
y actividades. Además, haremos un post en del evento en la web del ITD, que es itd.upm.es, con la relatividad del evento. Trataremos de absolver las muchísimas preguntas que hemos tenido hoy. Así también os agradeceríamos llenar una breve encuesta que os aparecerá el enlace para acceder a esta encuesta una vez hayan hecho clic en salir de la sesión. Nos pueden seguir también a través de la web del proyecto en Madrid, que es www.madrid.es/foodwave. Y por último, agradecer nuevamente a los 12 panelistas que hemos tenido hoy. Nos habéis transmitido, además de su conocimiento, nuevos modos de hacer, nuevos modos de construir ciudades más saludables y más sostenibles. Agradecemos también, por último, a las casi 300 personas que hemos estado congregados esta tarde. Y agradecer por último también al Ayuntamiento de Madrid y a la Universidad Politécnica de Madrid por todo el esfuerzo y despliegue para este evento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.